¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Gusto grande de volver a encontrarnos, a saludarlos, por supuesto, edición de Hockey Sobre Todo, en un día especial, día de la primavera, 21 de septiembre, más allá de que el tiempo no ha acompañado. Hemos tenido un día muy frío en la provincia de Mendoza, alejado de lo que se esperaba, justamente para una fecha donde, sabemos, hay mucho festejo, hay mucha juntada, hay mucha reunión. Bueno, varios departamentos, de hecho, tuvieron que postergar el tema festivo para el fin de semana, así que arrancamos la primavera de otra forma, con algo más de frío, pero nosotros, como siempre, con mucha información. Arrancamos hablando del torneo masculino de clubes, que ya tiene dos fechas y que tiene también el regreso de los equipos de Chile, lo que deja, o lo que siempre es algo saludable, por supuesto, Mendoza abriéndose, o el Gran Mendoza abriéndose al resto de federaciones, de provincias o de países, encuentra un nuevo campeonato, el Clausura 2022, después de un mendocino que solamente se nucleó, por supuesto, con los equipos de la provincia y que tuvo, o que tiene cada vez que esto pasa, bueno, un nivel menor. Es saludable que vengan los equipos de otros lugares porque, sobre todo en varones, termina nutriendo en cantidad de equipos y también en nivel al formato o al certamen que tiene el torneo de la provincia de Mendoza. Por eso que se llame Trasandino le da un plus, por eso que aparezca Manquehue, siempre candidato por su jerarquía, el elenco chileno es muy pero muy alentador, y también la llegada del Royal Club, otro equipo también cruzando la cordillera, que en sus dos partidos de este comienzo de campeonato ganó ambos y que va a ser seguramente uno de los animadores. Como también está bueno que esté Lomas de San Juan, sumado como siempre a la Universidad de San Juan, más por supuesto Alemán, Murialdo, Banco Mendoza, la Universidad de Cuyo, Andino, Obras, los equipos de la provincia de Mendoza, que en total, sumando justamente estos cuatro elencos, van haciendo un campeonato que seguramente será mucho más apasionante, más parejo y más competitivo. Habrá que tener paciencia por el tema de los viajes, por un campeonato que tiene muchos asteriscos, obviamente, porque sabemos que hay que aprovechar el viaje de alguno de los elencos cada vez que vienen al país para, bueno, acomodarle partidos, para que puedan jugar dos o tres fechas en un fin de semana. Algo similar, quizás un poco más fácil, tiene que ver con los elencos de San Juan, también por el tema de distancia, por el tema viaje, pero esa paciencia hay que tenerla porque es por un fin importante, justamente tener un campeonato de mucho mayor nivel, mucho más competitivo que el que tenemos habitualmente en la rama de varones. Por ahí en el femenino pasa distinto, hay tres categorías, hay muchos más equipos y por supuesto el nivel es otro. Bueno, en varones no. En varones la escena se reparte entre muy poquitos elencos y por supuesto que estén, como en este caso, los dos elencos de Chile y los dos equipos de San Juan, hacen que el torneo tenga mucha mayor jerarquía. Por eso, bienvenidos los equipos de Chile y también por supuesto los elencos de la vecina provincia de San Juan. Arrancamos, dicho esto, bueno, tendrá mucho el programa del torneo masculino, que inició, como decíamos, tiene dos fechas. Cuando hablaba del tema paciencia, es realmente un pedido, habrá que tener paciencia porque uno por ahí dice, bueno, ¿cómo está la tabla? Pará, si Alemán jugó solamente un partido, si Murialdo también jugó solamente una fecha, si Manquehue aún no debuta, pero si Royal Club ya jugó los dos partidos, bueno, habrá que tener muchísima paciencia con esto porque, lo decimos, por un tema de agenda, de logística, los partidos y las fechas se van a ir completando a medida que se puedan ir armando los viajes de los equipos de San Juan, pero sobre todo de los equipos de Chile. Pero arrancó el torneo con un Vistalba que promete o que quiere volver a estar en la conversación. Vistalba, en los últimos años, siempre dominando la escena, no así en el último torneo, donde no cumplió una buena campaña. Bueno, ahora ya con expectativa renovada, con cambio de técnico, los Duendes de Luján, bueno, han arrancado con puntaje ideal, producto de las dos victorias en dos partidos jugados. Había sido estreno con triunfo, 6-3 ante Banco Nación, y ahora ante Universidad de Cuyo, bueno, también fue victoria para el equipo que hoy dirige Lucas Gilardi, que asumió, dejó de jugar y asumió como entrenador para este campeonato. De arranque casi se va a poner en ventaja el equipo de Luján, que fue dominador del partido y que por supuesto hizo los méritos para dejarse la victoria. Aliberti con el primero, Nico Lara va a hacer un gol espectacular, toda la jerarquía para el hombre de la selección mayor, tuvimos la charla con él cuando disputaba el Mundial, tremenda definición para el 2-0 y encaminar lo que iba a ser victoria de Vistalba
y además puntaje perfecto, porque como decíamos, gracias a este triunfo y al conseguido en el debut ante Banco Nación, bueno, ya se ubica en la cima de la tabla. El gol de Leota ya empezaba a sentenciar el partido, estaba 3-0, va a descontar después Universidad de Cuyo, pero solamente para la estadística, porque lo que ha hecho Vistalba, por supuesto, en este partido y en el comienzo del campeonato, fue demasiado para una Universidad de Cuyo que es de los que, bueno, trabaja justamente para poder crecer, no es de los que habitualmente pelea, pero bueno, después de haber tenido un torneo sin primera, vuelve a jugar, está teniendo rodaje y bueno, buscará también con lo que tiene, intentar hacer un decoroso campeonato. Lidera, como decíamos, el equipo de Gilardi con puntaje perfecto, al igual que Royal, pero después hay varios clubes que han podido jugar solamente un partido. Es el caso de Alemán, del que vamos a hablar en un ratito nada más, mientras vemos el descuento de Universidad de Cuyo. El caso de Murialdo, que en la primera jornada no pudo jugar porque tenía rival sanjuanino y su partido quedó postergado, pero sí ganó en la segunda fecha. Por eso es un torneo que, si vamos a la cantidad de puntos netamente, sí, lo tiene a Vistalba arriba y a Royal Club de Chile, pero a esa cifra puede llegar Murialdo si completa sus partidos, también Alemán, así que es un comienzo de arranque raro, pero que ya empieza a mostrar algunos indicios con un Vistalba que quiere volver a estar en la conversación, con un, por supuesto, Alemán que es siempre candidato, con la jerarquía de los elencos trasandinos que van a estar en la pelea seguramente, tanto Manquehue como el nuevo, como decíamos, Club Royal, que ya ganó sus dos compromisos, así que tenemos por delante un clausura y un cierre de año que será mucho más apasionante que el torneo mendocino pasado. Recuerden que tenemos apertura, torneo mendocino, el que se juega a mitad de año, y el clausura. Y en el clausura, por un tema de paso internacional, es el que ya cuenta con los elencos del país vecino. Antes de meternos en resultados y en cómo está el tema estadístico, ¿no sabes lo que pasaba después del partido? Es con una linda nota de nuestro querido Pájaro Díaz, hablando con Andrés Aliberti, referente, por supuesto, del equipo de Luján, y una forma especial, a ver, lo ponemos, dale. Yo que en algunas reuniones sos de tomarte algunos fernecitos, de vez en cuando te tomás ahí algún traguito, ¿cierto? Sí, algunos tomamos, algunos armamos. ¿Ferné le gusta? Me encanta. Tomamos unos fernecitos, sí. ¿Te gusta? Prefiero otras cosas, pero tomo fernecitos, sí. ¿Has tenido experiencia con viajeros, entonces? Sí. ¿Ha visto el video que circuló últimamente del Ali armando un viajero, el famoso viajero? Y no sé cuál es el viajero, pero vamos a tratar de hacer algo. ¿Le gusta el viajero al individual? Claro, vos pensás en el grupo, Muy, muy bien. Ese es el sonido. El boli. Parece que se va a ir un dedo por acá, ¿eh? A ver. Si tuviésemos un encendedor, quemamos. Viste, pero no hay. Pero bueno, vos te adaptás. Yo ahí estamos, ¿no? Vendría a ir un jueguito ahí. Todos se quejaron del encendedor gordo, pero bueno. Sí, esa es la clave. Los hielos, ¿hasta dónde? ¿Hielo? Hasta ahí. Sí. ¿Hielo? Yo le pongo hasta acá un hielo. ¿Ferné? ¿Hasta ahí, Ferné? Sí, si no se hace mucha espuma. ¿Ferné hasta acá? Y bueno, después coquita, ¿eh? ¡Ah, pero ese es a las 3 de la mañana, ese fue el que está viajero. No, vamos. Y lo bajamos con Ferné al último. ¿Cómo con los contrincantes? Medio flojo, no tiene mucha gira. No, estaba recién empezando, pero bueno, algo va a poder hacer. Bien, Andrés, Boli Aliberti, convertido en delantero de área, marcó uno de los tantos que veíamos. En este caso, bueno, claro, en todo lo que se dio con el video de Lali, armando el conocido y ya tradicional viajero, por supuesto, con Fernet adentro, bueno, en este caso, aplicado al plantel de Vistalba, un plantel que tiene un gran rendimiento en lo deportivo y que también en la parte gastronómica barra social siempre deja algo para contar, gracias a Liberty por la buena onda de siempre. Resultados de la segunda fecha, lo decimos de manera parcial, porque es un campeonato que arranca con muchísimos asteriscos, pero que tiene los que han podido cumplir el par de partidos, bueno, arriba con puntaje ideal a Country Club, a Royal Country Club y también a Vistalba, como decíamos, con 6 puntos. Pero Murial lo debutó, le ganó 6-0 a Banco Nación, el canario que había postergado su primera fecha, lo que decíamos, por enfrentarse a un equipo sanjuanino. El viaje del equipo chileno que tuvo las victorias ante Banco Mendoza 4-1 y ante Universidad de San Juan 4-2. Acá uno dirá, ¿por qué un equipo juega en la misma fecha dos partidos? Bueno, justamente por esto, para aprovechar la estadía y el viaje de Chile a Argentina, bueno, se le trata de armar la mayor cantidad de partidos posibles. Mientras que Alemán, que va a jugar Superliga
instancia número 2 este fin de semana en Tandil, posterga su partido con Andino. El de la semana pasada lo postergó por el tema sub-16, el torneo que se disputó de selecciones sub-16 en Buenos Aires, donde Mendoza fue segundo en caballeros y tercero en damas. Y ahora, la próxima jornada, también la va a postergar Alemán porque, como decíamos, viaja mañana hacia Tandil para jugar la segunda instancia de la Superliga. Es el único equipo de la provincia de Mendoza que está en esta fase, después de la etapa inicial que se jugó aquí en la provincia. Solo clasificó tanto en damas como en varones Alemán, el equipo masculino, que mañana, como decíamos, va a emprender rumbo a Tandil para jugar la segunda instancia, la previa del desenlace, donde juegan los cuatro mejores del interior ante los cuatro mejores del Metropolitano porteño, de lo que vamos a hablar en un ratito nada más, porque la nota que tenemos para hoy está vinculada con esto. Hablamos de la selección argentina, porque se vienen los Juegos Odesur, no queda nada. Arrancan el 1 de octubre en Asunción del Paraguay, del 1 al 15, y hay buenas noticias para nuestra provincia, porque la lista que ha entregado Fernando Ferrara, el técnico del seleccionado nacional femenino de 16 jugadoras, tiene citadas a dos jugadoras de la provincia de Mendoza, las dos que aparecen en el final de la nómina, Delfina Tomé y también Yanela Chiquipalet. Para Delfi Tomé, por supuesto que es un voto de confianza después de lo que fue su tremendo o su muy buen mundial en Países Bajos y en España, vuelve a estar en la nómina. Mientras que para Palet es una revancha personal, porque Chiqui, que venía o que ha estado en todo el proceso juvenil con Leoncitas, que ganó la medalla de oro en los Juegos de la Juventud en 2018 en Buenos Aires y que iba a estar en el Mundial Junior, bueno, la lesión de la rodilla grave que tuvo de ligamento el año pasado la marginó un poco, por supuesto por el tema de la gravedad de la lesión y el tiempo de recuperación, y ahora ya bien nuevamente mudada en Buenos Aires jugando para River, le aparece esta convocatoria que para ella en lo personal significa muchísimo. La lista no tiene jugadoras del exterior, no está Albertario, no está Jancunas, las que militan en el hockey europeo, pero sí tiene algo de la base de lo que fue la Copa del Mundo, porque aparece, por ejemplo, aparte de Delfi Tomé, está Euge Trincinetti, está Clara Barberi, la arquera suplente en la Copa del Mundo, ya sin Belén Succi, puede tomar, por supuesto, la posta, está Sofi Tocalino, está María Emilia Forquiero, está Vale Raposo, está Valentina Marcucci, bueno, jugadoras que estuvieron en el Mundial, Rocío Sánchez Moquia, y que son parte justamente de este nuevo plantel casi local para los Juegos Sudamericanos. Y después hay una nueva camada también de chicas, en las que incluimos a Chiqui Palet, que, bueno, buscarán darse también o ganarse su lugar en un plantel que es muy joven, hablamos del plantel principal de las Leonas, que tiene jugadores con mucha experiencia de su corta edad y que, bueno, ya hizo el recambio, por suerte, un recambio que le ha dado totalmente favorable en cuanto al saldo, porque lo que se vio en el Mundial, lo que se había visto en la Pro League, lo que se vio en los Juegos Olímpicos, marca esto, una nueva camada de chicas como Albertario, como Jancunas, como las hermanas Granato, como Trincinetti, muy jóvenes, con varios partidos en primera, con mucho roce internacional y que, por supuesto, tienen un nivel altísimo. Esta nómina va a jugar en los Juegos Odesur del 1 al 15 en Paraguay, zona con el equipo local, con Chile, con Uruguay y con Perú, por supuesto Argentina. No solamente defiende el oro logrado en los últimos Juegos Odesur, sino que además es amplio candidato a quedarse con el primer puesto del podio, tanto en las Leonas como en los Leones, que también tienen nómina. Lamentablemente no hay mendocinos en la lista de Ronconi. Y bueno, por supuesto también el equipo masculino es firme candidato a quedarse con el título también allí en Asunción del Paraguay, como decíamos, campeonato que sirve para ir viendo la camada que se viene. Por supuesto que en cuanto al nivel o la jerarquía solo aparece Chile como algún rival a tener en cuenta, después el resto es muy menor, Uruguay sigue por ahí en la escala, pero lo de Paraguay y lo de Perú es realmente muy incipiente y pobre en el nivel, pero Argentina lo tiene que jugar por una cuestión geográfica, ni hablar, y además le va a servir al técnico Fernando Ferrara para ir viendo lo que se viene en la camada, porque ya automáticamente hay fecha de Pro League aquí en la provincia de Mendoza, 4 y 9 de noviembre, y después tenemos también el cierre del año con otra fecha de Pro League en Santiago del Estero, del 13 al 19 de diciembre, allí ni más ni menos que con Países Bajos y también con Inglaterra. Así que
será un fin de año cargado de compromisos internacionales para el seleccionado argentino, tanto de damas como en masculino, en un cierre de 2022 que ha sido muy alentador por lo que pasó en la Copa del Mundo en cuanto a las chicas y también en el masculino, que se preparan para la Copa Mundial de la India en el año 2023. Alemán se prepara para lo que será su segunda instancia en la Superliga. Es el único equipo, como decíamos, de la provincia de Mendoza que sigue con vida, que sigue adelante. Va a estar viajando en algunas horas nada más, mañana, hacia Tandil para jugar con Uncas. En lo que es un mano a mano, sábado y domingo, el que logre sortear la serie se mete en el top 8 final, que tira a los 4 mejores del interior del país, los que ganen de este mano a mano de la segunda fase, con los 4 mejores del Metro Porteño 2021, en lo que es esta renovada Liga Nacional, o lo que era Liga Nacional y ahora llamada Superliga. Lamentablemente no hay más representantes de la provincia. Lo que tuvimos aquí en el capítulo 1 fue eliminación para todos, excepto para el conjunto teutón, que es, por supuesto, la esperanza provincial para lo que será no solo la segunda instancia, donde, por supuesto, tiene todas las armas para poder sortearlas, sino también para poder llegar al top 8 y, por qué no, hacer un gran papel ahí ante las potencias de Buenos Aires. Y de esto vamos a hablar con uno de los mejores jugadores por presente, o en realidad lo que queda de uno de los mejores jugadores. Hablamos de Facundo Arata, porque ya lo vemos un poquito maltrecho del tema ojo. Facu, ¿cómo andamos? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Madeo? ¿Todo bien? Todo tranquilo. ¿Vos cómo anda ese ojito? Y acá andamos. Ayer me comí un bochazo en el ojo, así que ando con el ojo medio ahí morado. Bueno, gajes del oficio, ¿no? ¿Quién fue el autor del golpe? Ahí, cuestión de primo. Estamos arreglando unas cositas. Facu, bueno, ya están, por supuesto, con el chip de Superliga. Después de lo que fue el título, de lo que viene siendo Alemán, creo que no hubo mucho tiempo para festejar. Arrancó un nuevo torneo local. Jugaron solamente un partido, lo ganaron y ahora, bueno, justamente este nuevo desafío, viajan mañana. ¿Cómo imaginás el partido allí en Tandil? Y la verdad va a estar duro, no va a ser un partido fácil, no los conocemos, es todo nuevo. Uh-huh. Además que verdaderamente somos mejores en cancha de agua, es otro ritmo, entonces ir a jugar a cancha de arena con un equipo que no conocemos la cancha, va a estar difícil, va a ser duro el primer partido. Así que nada, yo creo que vamos a empezar al primer cuarto, vamos a ver cómo se para el UNCA, cómo está la cancha, todo, y ahí recién poder planificar un poco lo que sigue el partido. ¿Te gusta, Facu, este formato de Superliga? A ver, vos sos muy joven por ahí, por supuesto, más allá de que jugués como un experimentado, pero ¿te gusta esto de ir sorteando instancias, de poder jugar después una final con los de Buenos Aires en caso de ganar? ¿Cómo lo ves el formato del campeonato? Me parece un campeonato muy bueno. La verdad que siempre hemos tenido las ganas de poder llegar a jugar con el equipo de Buenos Aires y medirnos. Uh-huh. Y además te mide con los otros equipos del interior para saber cómo estás. Está bueno y te hace, creo yo, que te da un mejor nombre a la hora del hockey del interior. ¿Qué tiene Alemán, que domina la escena, por supuesto, a nivel local, hace tanto tiempo? Después puede ser primero, puede ser segundo, le tocó de hecho perder anteriormente con Mundial de una final, pero digo, siempre está ahí, con una renovación, con chicos como de tu camada que ya están muy asentados en primera. ¿Qué le ves por ahí que marque la diferencia con el resto aquí en la provincia? Verdaderamente no sé bien qué hacen los otros clubes, pero lo que hacemos nosotros, creo que trabajamos muy bien desde las inferiores. Uh-huh. Creo que cuando a mí me tocaba jugar en las inferiores, cuando era más chico, veía lo de la primera y lo de la primera te decían, dale, entrenate que vas a llegar a jugar con nosotros. Y eso también te va motivando y te va dando ganas de formar parte de la primera del club, que la verdad es un orgullo, es muy lindo. Y nada, creo que hoy en día todos los chicos que se están entrenando de las inferiores, los de la primera le vamos dando un poco de motivación, de ganas para poder formar a futuro la primera. Uh-huh. ¿Vos, Facu, edad? Menos de 21, 20. Tengo 19. 19 años. A ver, jugás como un grande, es una realidad. Creo que para mí sos de las mejores apariciones en este último tiempo. Estás en un equipo, por supuesto, competitivo. Ya vamos a tocar el tema selección, además, porque también estás en proceso.
¿Cómo lo vivís al presente, no? Porque se te dio, creo, todo muy rápido. Fuiste campeón además con la selección mayor, jugando también muchos partidos y siendo importante, digo, con la selección de Mendoza. Sos hoy una pieza clave en el mejor equipo de la provincia. Estás con proyección nacional. ¿Sos consciente por ahí un poquito de todo lo que estás viviendo a nivel personal? La verdad es que todo se va dando muy, muy rápido y hablando con otras personas te hacen notar lo que estás viviendo. Viviéndolo en, digamos, en carne propia no te das cuenta lo que viví. Pero sí te con hablando y charlando de cómo te pregunta cómo te va, cómo lo está pasando, y ahí vas cayendo un poco de decir, che, estoy en tal lado, lo estuve esperando hace mucho tiempo, estuve entrenando mucho para poder lograrlo, y con hablando y comunicándome con mi familia, así te va cayendo la ficha de dónde estás parado. Por ahí también cuando uno fue a Cuba enumerando esto, ¿no? Che, te tocó llegar a la primera, te afianzaste, fuiste campeón, te llaman a la selección, habías tenido por supuesto siempre presencia en las juveniles, pero te toca llamado a la mayor, terminás jugando, campeón con Mendoza. Estás en un proceso junior con la selección argentina. Digo, cuando uno empieza a enumerar tu currículum, dice, che, hay que anotarlo a Facundo Arata, ¿no? Digo, porque es una de las grandes, ya no digo promesa, pero sí una de las lindas realidades que tenemos aquí en el hockey provincial. Sí, por suerte me tocó jugar el mayor. Fue una historia muy, muy rara la que pasó ahí en la lista. ¿Por qué? Me tocó quedar afuera 3 días antes. Ajá. Del viaje. Yo ya con la expectativa de viajar, ya con ganas de jugar, todo. Y me tocó quedar afuera. Y un día antes de viajar, uno de los chicos se lesiona. Y me llama el entrenador y me dice que viaje. ¿Dónde estabas? ¿Te acordás dónde estabas ahí o no? Estaba en mi casa, triste, tenía que poner a estudiar. Estaba re triste, que decía, no puede ser, cómo voy a quedar afuera. Y nada, me llama el entrenador, me dice que iba a viajar, yo más contento que nada. Porque además tenía la oportunidad de que me vieran los entrenadores de Buenos Aires para que me llamen. Claro. Entonces era una oportunidad más que nada por eso, y nada, me dejaron afuera y estaba sufriendo mucho. ¿Y entonces después? Me llamaron y nada, terminé yendo y por suerte me tocó entrar mucho tiempo, jugar mucho y terminé entrando en una final de titular que no ni me lo imaginaba. Yo creí que me iba a ir a comerme el banco directamente. Acá me dice el productor, el Julián Álvarez del hockey, y es verdad, puede ser un poquito la comparación. ¿Hincha del fútbol de qué equipo? Soy de Boca, digo que soy de Boca, pero mucha bola al fútbol no le doy. Me gusta que estés metido con el tema de hockey 100%. Mencionaste el tema Buenos Aires, te tocó estar ahora en una concentración del Junior con el tema de Leoncitos. Contame un poco esa experiencia. ¿Cómo ves el nivel cuando toca ir a Buenos Aires, que sabemos que no es algo menor? ¿Y cómo fue justamente este paso allí en el CENAR? Ya la semana pasada fue la tercera concentración que hemos ido. Ajá. Somos 4 chicos de Mendoza. Y nada, es difícil acostumbrarse al juego de allá. Yo la primera vez que fui a la primera concentración, directamente dije, juegan otro hockey, es otro deporte directamente por cómo juegan, cómo se mueven, cómo se pasa la pelota, que acá no estamos acostumbrados. Así que nada, a medida que van pasando concentraciones te vas acostumbrando al ritmo, te vas acostumbrando al nivel, a la cancha, a la bocha. Todo es medio distinto y todo nuevo, entonces no es fácil acostumbrarse a lo que juegan ellos. Uh-huh. ¿Podemos pedir o me puedes explicar el tema de la vincha blanca, esa media de algodón que usás? ¿Tiene algún motivo? ¿Tiene alguna explicación? Sí. Una vincha medio de los 90, ¿no? Puede ser, sí. No, empezó medio como haciendo una joda en mi casa. Ajá. Hace mucho en un asado familiar que me dicen, che, mirá, encontré esta vincha en internet, está barata, no sé si la querés usar. Probala, no la tiene nadie. Bueno, la compramos. Y la compré y no sé, la empecé a usar. Y después vinieron uno, en un vendimia vino
un chico de Mitre y le pedí la vincha también. Y ahora estoy usando la que me dio este chico que se llama Steffi, que es de Mitre. Ajá. Así que no tiene una historia tan significativa, pero empecé usándola y cada vez veo más gente usándola también. Ya marcas tendencia y aparte quedó como una marca registrada. Digo, vos lo ves a Facuarte y ya lo ves con la vincha blanca. Sí. Está bueno, un poco de show y algo distinto. Facu, querido, gracias por la buena onda. Felicitarte por tu tremendo presente. Tenés un futuro mucho mejor aún, mucho más auspicioso, grande. Bueno, lo decíamos, repasando lo que te ha tocado a tus 19 años, ya marca un poco esto. Sé cómo laburás, te conozco del club, de lo que le dedicás. Creo que el ejemplo que dijiste de no le doy mucha bola al fútbol, estoy metido en el hockey, marca un poquito el tema de las aspiraciones. Así que nada, a seguir creciendo así, a seguir rompiéndola. Lo mejor para el viaje de mañana, ¿no? Viaja mañana a Tandil, ¿a qué hora? Mañana, sí, mañana a las 6 viajamos a Tandil. A Tandil, así que bueno, buen viaje, lo mejor con esta llave. Todo lo que se te venga por delante también. Y bueno, esperamos o algún salamín, quesito de Tandil, viste que el tema Fiambres está bien, o la vincha para sortear en el caso de todo. O la vincha, si no, con la vincha fin de temporada también la podemos llegar a meter. Dale, sí. Genio, gracias y lo mejor para lo que viene. Dale, muchísimas gracias, un abrazo. Que andes muy bien. Ahí pasaba Facundo Arata. Bueno, de lo mejor, por supuesto, lo decíamos en cuanto a apariciones para la provincia de Mendoza, campeón ya con la mayor y una de las bases del equipo de Alemán. Alemán juega con Uncas sábado y domingo, lo decíamos, es la segunda fase de la Superliga. Si sortea, va a entrar al cuadro final. Las otras llaves, Jockey de Rosario con Estudiantes de Olavarría, Jockey de Córdoba con Santiago Lawn Tennis y Popeye de Salta con Universitario de Rosario. Estos tres llaves más la de Alemán con Uncas van a tener, por supuesto, cuatro ganadores. Y los cuatro ganadores se van a juntar con los mejores del torneo de Buenos Aires del 2021, que son San Fernando, Geva, Mitre y Banco Provincia. Ahí se arma un top 8 y, por supuesto, se va a conocer al campeón nacional, ya juntando a los mejores del interior, los cuatro con los mejores del campeonato de Buenos Aires, en este reformado y nuevo campeonato a nivel nacional. Nos vamos. Gracias, como siempre, por la compañía en este hockey, sobre todo, día miércoles. Y nos vamos a reencontrar el próximo miércoles, por supuesto, con lo que deje Alemán en Superliga y obviamente la agenda de nuestro hockey a nivel local. Que anden muy, pero muy bien.